México, yo soy el hombre más feliz del mundo porque estoy con una gran amiga, una gran mujer, un personaje fundamental de la industria del entretenimiento de este país, la señora Liliana Abud. Gracias. Gracias a ti por invitarme, gracias a ti por tenerme aquí en tu programa, gracias a ti por considerarte mi amigo, gracias porque hemos estado muchos años juntos en esta... en este batallar de que queremos siempre que todo lo que sea nuestro trabajo implique hacerlo con la mejor calidad. Pasó una cosa muy bonita, Liliana, porque desde el momento en que anuncié que venías a Álvaro Cueva en la saga, todo el mundo reaccionaba igual. ¡Ay, qué bonito! Pero así como con un amor, con una ternura. Muchas y gracias. Y eso de veras es único, felicidades. No, definitivamente, fíjate, Álvaro, tengo además también la gran oportunidad que pues ahora sí nos da la época del Facebook. Uh-huh. No sabes, con gente que empezaba simplemente con saludos, con likes y todo, cómo poco a poco nos hemos hecho amigos. Y realmente me les mando un saludo a todos ellos, a todos, a Ramón Amarillas, a Roxana Julieta Villarreal, a Oso Salo y a todos mis amigos del Facebook, porque siempre todo lo que hago, lo que digo, me aplauden, me apoyan, están conmigo. Inclusive tuve una situación delicada de salud, rezaban, o sea, son gente que me han sido muy fiel y me son muy queridos, aunque no los conozco personalmente, los quiero mucho. Es que tú, a través de la actuación y a través de lo que has escrito, te has metido en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Yo escuché reacciones en Brasil, en Chile, de este programa. Entonces estoy muy emocionado. Ay, gracias, de verdad, Álvaro. Y quiero aprovechar para la gente que está ahorita en YouTube, como Sandra Mora, como Lulucita Piñeiro, como Karina Rosas y Luna Azul, para mandarles muchos saludos. Pregúntenle lo que quieran a Liliana. Es para ustedes con mucho cariño. Y por acá tenemos en el Facebook Live a Javier Soto, a Laura Vives, saludos desde Veracruz, Jorge Ursber, Güerita Villegas, Fernando Carrillo, manda saludos cordiales desde Guadalajara, Jorge Ursber desde Apatzingán, Fernando Bustos León dice, Liliana Bud, qué preciosa mujer. Qué amable. Elvira Herrera, hola. Mónica Colín, hola. Uy, tenemos mucho que platicar, pero Liliana, sí. Tienes una carrera muy interesante porque eres actriz, porque eres escritora, porque estás ahora en Julia contra Julia. Hay mucho de qué hablar. Si te parece, vamos a ubicar a la gente. Claro. Primero, en tus participaciones como actriz. Perfecto. Tú eres chilanga, eres potosina, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegas a esto? No, yo soy huasteca. O sea, ya ves que la Huasteca son cuatro estados. Entonces, comemos lo mismo, tenemos la misma música. Yo soy huasteca potosina. Ok. Pero me identifico mucho con la huasteca veracruzana, con la huasteca tamaulipeca y con la hidalguense. O sea, somos un centro de los cuatro estados, o sea, las colitas de los cuatro estados. Estamos unidos por una vegetación maravillosa, es totalmente selvático. Y con un clima muy, muy fuerte, eso sí, de calor, pero unos lugares maravillosos. Y yo estudio psicología conductista en la Universidad Veracruzana. Me gradúo en la Universidad Veracruzana y tengo la oportunidad de tener como una materia opcional el teatro. Y no sé si has oído hablar del maestro Manuel Montoro y de Billy Barclay. Entonces, yo empiezo con ellos haciendo teatro, universitario, ¿verdad? Y ya después se forma un grupo universitario de teatro en el que me toca participar por la invitación de ellos. ¿Y de aquel teatro universitario, cómo pasas a la actuación profesional en la Ciudad de México? La verdad es como los, como te cuentan que pasa en Hollywood, que siempre dices, ah, caray, ¿cómo será eso, no? De que Lana Turner estaba tomando una malteada en un lugar y llegó alguien y le dijo, ¿no quiere hacer cine? ¿No? Así que dices, esas cosas que son descubiertas. Bueno, pues a mí me tocó estar en un restaurante donde iba a comer con mi marido se le hizo tarde y de repente se acerca una muchacha y me dice, ando buscando una muchacha como tú para un comercial. ¿Qué? Y entonces, ya casada con marido y todo. Y con hijo.
Y entonces me dice, dame tu teléfono. Yo, provinciana, evidentemente le digo, mejor dame el tuyo. Okay. Entonces me dio su teléfono, se fue, o sea, acabó de comer, se fue. Cuando llegó mi marido, le platiqué, le enseñé el teléfono y le dije, ¿por qué no le llamas? Me dijo él. Él me dijo, ¿por qué no le llamas? No pierdes nada. Y le digo, ¿será? Claro. Y resultó que era para Colgate Palmolive. Ándale. Y entonces Alfonso, mi marido, que para todo siempre me ha empujado y me empujó toda su vida para que yo hiciera y no pusiera pretextos, me lleva a Colgate Palmolive, a quien conozco, y seguramente tú también conociste a Chucho Gómez Obregón. Nos hacemos grandes amigos y yo le hago casi todos sus comerciales de Colgate, y posteriormente le pide a Pimstein que me meta en una telenovela. Y entonces, para esto me mandan a estudiar con Sarraz. Por supuesto, estuve con Sarraz. Estamos hablando de uno de los más grandes maestros de actuación que ha tenido este país, Dimitrio Sarraz. Dimitrio Sarraz, exactamente, estuve con él. Estuve 3 años estudiando, y cuando no iba a clase, siempre me preguntaba, o nos preguntaba a todos, ¿por qué no viniste? Y la respuesta era, tuve un casting y te eligieron. Sí, muy bien, no pasa nada. Y al que le decía, te eligieron, y decía, no, salte. Válgame Dios. Así era, así. O sea, no te eligieron, eres muy malo, fuiste muy malo, salte. En la próxima clase pones más atención. ¿Cuál fue tu primera telenovela? Mi primera telenovela fue, pero realmente yo era una extra. Se llamaba, ay, pues ya está, se me olvidó, era con Carlos Piñar y con, ¿qué te digo? Se me olvidó. Ahorita se llamaba... Estuviste con Carlos y con Fanny en Espejismo. En Espejismo, pero ya en una... Pero en ya un, después. Ya en un, pero ya en una, pues, en un, realmente ya en un papel mucho más avanzado, yo, ¿no? Yo te recuerdo mucho de Gotita de Gente. Este fue mi primer estelar. ¿Con Jorge Ortiz de Pinedo? Con Jorge Ortiz de Pinedo, con Gracielita Mauri. Okay. Que ya había crecido poquito porque acababa de terminar Mundo de Juguete. Y y realmente fue una, era una novela que se pasaba cada 8 días. Uh-huh. ¿No? Y tuvo mucho éxito, pero me dicen que donde tuvo más éxito fue en Cuba. Que realmente en Cuba, se paralizaba Cuba cuando iban a pasar Gotita de Gente. Y pues porque creo que era la primera telenovela en español, porque todas las que habían tenido eran en ruso. Oye, pero te tocó una época privilegiada dentro de la mejor Televisa. Era la época de oro de la época de oro. ¿Cómo vivías la fama en aquellos tiempos? ¿Yo cómo la vivía? Porque obviamente salir en el Canal 2, porque ni siquiera era el Canal de las Estrellas en aquellos tiempos, bueno, era estar en toda la televisión de este país. Pues yo la recibía, honestamente, te voy a decir, como te acabo de mencionar, con la situación de las redes, con un gran cariño. O sea, la gente se acercaba con un gran cariño, se tomaban una foto, se me pedían un autógrafo, así estuviera yo comiendo todo, lo que estuviera haciendo no me importaba, yo estaba para ellos porque sabía que ellos me estaban ayudando a ser alguien en la televisión. ¿Cuál fue tu mayor éxito como actriz de telenovelas? Pues yo creo que mi mayor éxito fue Rosa Salvaje. ¿Sí? Yo que pienso que como actriz fue mi mayor éxito, Rosa Salvaje, porque ¿te acuerdas que fue una novela que tuvo un rating altísimo y que Laura y yo éramos odiadas porque éramos las dos hermanitas? Explícale a las nuevas generaciones qué hacías en Rosa Salvaje, porque no faltará quien piense que tú eras Rosa Salvaje. No, Rosa Salvaje era, por supuesto, Verónica Castro, y tenía como galán a Memo Capetillo, que hacía dos papeles. Y entonces, Rosa Salvaje, como bien lo dice, se llamaba Rosa y vivía en una ciudad perdida muy cerca de Las Lomas, donde estaba la casa de esta familia Linares. Y había dos hermanas, ¿no? Que se vestían igual. Que nos vestía Pimstein, nos vestían igual. Y se peinaban igual. Y nos peinaban igual. Y bueno, que teníamos los mismos camisones, o sea, todo, ya no nos faltaba la misma ropa interior, pero teníamos los mismos zapatos, traíamos las mismas bolsas y siempre traíamos colgado el medallón de la familia Linares y los aretes. Entonces nos sentíamos pues de alta alcurnia y distinción, pues cómo íbamos a aceptar a una
pues prácticamente una mujer que no tenía ni nuestra cultura, ni nuestra educación, ni era de nuestro nivel en la familia, ¿no? Y realmente fue escrita por Carlos Romero, que yo creo que todo el mundo lo recuerda porque ha escrito grandes éxitos. Y Paso Maravilloso. Escribió las Tres Marías, ha escrito cosas muy buenas y tiene un tono siempre de comedia. Entonces, Rosa Salvaje tenía su tono de comedia porque nosotros éramos excesivamente fársicas. Y entonces, eran muy divertidas. Éramos muy divertidas, la verdad. Además, Rosa actuaba seriamente, aún en situaciones pues un poco fuera de lugar, como bañarse en un barril, ¿no? Ella se bañaba en un barril y la manina que era Magdita Guzmán, que en paz descanse, le echaba los jicarazos y ella metida en el barril hasta acá, la verdad, o sea, pues sí, todo mundo se baña, pero la manera en cómo se bañaba era muy chistosa. Para que entiendan un poquito por dónde va la cosa, Rosa Salvaje se transmitió inmediatamente después de Cuna de Lobos. Cuna de Lobos era toda intensa y bueno, fuerte y violenta. Corte a Rosa Salvaje en farsa. Entonces todo el país cayó, bueno, fascinado ante eso, se divirtieron muchísimo. Era hilarante, realmente divertidísima. Es que también hay que reconocer que Verónica tiene, aparte que tiene un gran público, tiene un carisma, tiene un ángel, tiene una manera de actuar, una manera de ser, una manera de reírse, una manera de que te envuelve, te encanta, te gusta muchísimo, ríes con ella, y era casi un niñito que jugaba las canicas. Entonces, eso hizo que yo creo que también se atrapó primero la historia, ¿no? Luego, pues, todo el reparto y fundamentalmente la participación de Verónica. Pepe Zeta dice que después de Rosa Salvaje, te pregunta que después de Rosa Salvaje, ¿qué otra novela hiciste? Hice Mi Segunda Madre y con esa me retiré. Ok. ¿Por qué dejaste la actuación? ¿Por qué la cambiaste por escribir? No era lo común en tu generación. Ustedes eran estrellas diseñadas y con un futuro increíble dentro de Televisa, no tenía necesidad de escribir. Escribir era como una cosa oscura, solitaria, distinta. ¿Cómo fue que elegiste ese camino? Pues fíjate, Álvaro, que realmente yo estaba muy contenta con la carrera de actriz. Me estaba yendo muy bien, estaba teniendo grandes éxitos. Acababa de salir de Rosa Salvaje y también acababa de estar en, porque yo ligaba una novela con otra, sí. O sea, me iba de una a otra y la verdad estaba muy contenta. Sin embargo, tenía una inquietud cuando yo veía los libretos. Algunos libretos me hacían preguntarme, ¿no? ¿Por qué no está esto? ¿Por qué no está esto otro? ¿Por qué cambiaron tan radicalmente esto? ¿En qué momento ocurrió todo esto? Y entonces, todas estas dudas, yo también tengo ancestros que han sido escritores desde mi bisabuelo. Entonces, pues empecé a tener la curiosidad y las ganas de escribir. Y ¿pero cómo le hiciste? ¿Fuiste con el Tigre Azcárraga y le dijiste, señor, quiero ser escritor? Me come. El tigre me come, por supuesto. No, fíjate que sale curiosamente en esa época un anuncio en el periódico que dice, me acuerdo que decía así tranquilamente, Televisa requiere escritores. ¿De veras? Sí, y había un llamado a quien quisiera o tuviera la inquietud. Televisa requiere escritores, si tú crees que cumples y bla, bla, bla con estas, preséntate no sé dónde, no sé qué. No, manda los primeros tantos capítulos con una sinopsis a esta dirección con un seudónimo. Y en ese momento nos reunimos Eric Bond, Lindy Jacoman y yo, y dijimos, ¿por qué no lo intentamos? Eric en ese momento estaba pasando el problema de la sordera y había tenido que dejar un poco la actuación porque él también era actor. Lindy no tenía nada que hacer, estaba un poco siempre ha tenido problemas de espalda y cosas así. Y yo
que iba a ser una telenovela de María Zaratini, que ya estaba ahí. Descubro que estoy embarazada de mi hija Paula, que anda por ahí. Entonces se trataba de caballos y todo esto, y entonces la voy a ver y le digo: María, me da muchísima pena, te agradezco enormemente esta oportunidad, pero pues no la puedo tomar. Entonces, estando los tres sin nada que hacer, sale este anuncio y los tres pensamos: ¿y si escribimos algo? Y entonces surgió Cicatrices del Alma. Era una gran historia. Yo creo que es un gran antecedente de Mirada de Mujer, es un gran antecedente de cosas grandes. Es el antecedente de Mirada de Mujer, tiene muchos puntos que se tocan en común. Mirada de Mujer y Cicatrices del Alma, que después fue repetida como Corazón, Piel de Otoño. A ver, para que también la gente entienda, ustedes participaron en esta convocatoria y ganaron un concurso, el primer lugar, el cuarto. Televisa se enamoró de ustedes y descubrió que, ¡ay, sorpresa, son actores! Fíjate que, curiosamente, quedamos en tercer lugar. El tercer lugar no se iba a grabar, se iba a grabar el primero. Ok. Sin embargo, una vez que fueron evaluados y ya juzgados y otorgados los premios de una manera que pues fue discreta, recibimos una llamada donde nos decían que querían grabar la novela. Y entonces se la dieron a Eugenio Cobo, que era productor en ese momento. ¿Cómo no? Y Eugenio la produjo y fue un éxito. Pero en realidad no ganamos. Pero sin embargo, alguien que la leyó, no sé quién haya sido ese alguien, alguien importante en Televisa, que Luis Reyes de la Maza, no, el mismo Eugenio, alguien que tenía visión para leer los capítulos, los leyó y dijo: esta telenovela se tiene que producir. Busquen lo que puedan de Cicatrices del Alma en internet, no tiene desperdicio, era preciosa. Norma Herrera estaba prodigiosa, Gregorio Casals. Bueno, ya lo profundizamos en eso, sí. Porque luego vinieron más y más telenovelas que eran muy distintas al común de las historias que se hacían en Televisa a finales de los años 80, ¿o me equivoco? No, vinieron exactamente más historias. O sea, se fue acabando radicalmente y de una manera pues paulatina, porque todavía hubo historias con mucho éxito. El asunto de las protagonistas que entraban como asistentes del servicio en la casa y su única manera de sobresalir era enamorarse del patrón, ¿no? Y que el patrón les hiciera caso. Pues ese tema realmente pasó a la historia y ya eran muchachas que eran maestras, que eran asistentes de algún laboratorio, que tenían ya alguna base profesional y sobre todo eran aspiracionalmente más activas. No, pero espérame, eran historias muy fuertes. Tú estuviste en Amor en Silencio. Ah, sí. Amor en Silencio fue una locura, tenía conmocionado al país entero en una época en que las telenovelas eran lo más maravilloso que existía, se paralizaban las calles y sucedían cosas... increíbles. Pero déjame decirte, lo más importante es que nos costó mucho trabajo convencer ahí sí al tigre, porque decía: ¿cómo es posible que el protagonista vaya a ser un sordomudo? Explíquenme cómo va a ser un sordomudo. Y efectivamente era un sordomudo, era Omar Fierro, y nosotros lo manejábamos, empezamos a manejar su voz off, como si se estuviera comunicando, no hacía señas, no trataba de hablar. Simplemente por voz off y por algunos intentos lo reconocían. Creo que sí hacía señas, ya me acordé, porque Joaquín Cordero tuvo que aprender un poco porque era su abuelo. ¿Tuviste problemas con la censura en aquellos tiempos? Problemas con la censura, no había problemas, pero sí había algún ajuste. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no podíamos decir una mujer perdida. Válgame Dios. Es una mujer perdida, porque no, es una mujer perdida, quería significar muchísimas cosas. Y ahora en Julia contra Julia, bueno, de puta para arriba. No, claro, y entonces yo le decía justamente a la persona: oiga, y si cuando alguien se pierde, ¿cómo le dicen? Pues sí, o sea, si anda caminando por una ciudad que no conoce y se pierde, ¿no es una mujer perdida también? O sea, tiene diferentes acepciones, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le va a poner usted la peor?
Y entonces, bueno, pues sí, la censura tenía sus... Y esa es la única que me acuerdo que nos tocó a nosotros. Yo trabajaba en recursos literarios de Televisa un poquito después y yo quiero que le expliques a la gente lo terrible que era lidiar con aquellos gobiernos porque, se los juro, si la hoja no estaba sellada por Gobernación, hoja por hoja del libreto, no se grababa. Y la gente de Gobernación te tachaba a los parlamentos. Los tachaba. Efectivamente, no iban. Tenías tú que modificar sobre lo que ellos habían modificado, porque de otra manera no iba. Es más, como dices tú, no solo no iba al aire, no se grababa. Yo por eso admiro mucho a los escritores de telenovelas y admiro mucho a los escritores de aquella época, porque la gente no sabe lo que sufrían, pero es terrible que te estén cambiando los parlamentos, que te estén cambiando la historia cuando tú quieres decir cosas diferentes, cuando tú quieres realmente aportar en términos sociales. Pero fíjate, por ejemplo, también tuve la oportunidad de hacer una novela que tuvo mucho éxito y que me salí un poco de los cánones normales y establecidos, aunque estaba la historia de amor, estaba la estructura, que fue La Madrastra, que realmente se volvió un thriller. Ya al final era un thriller y la gente estaba de verdad muy inquieta y muy curiosa por saber quién era el asesino. Mira, te dice Santiago Pérez, no sé si emocionarme llorando o no sé de qué forma la recuerdo con sus novelas y como escritora de Amor en Silencio junto a Eric Bonn. Erika Rodríguez grita, sí, con Omar Fierro, o sea que sí te vio. Sí. Santiago Pérez, recuerdo en la primera parte cuando muere la pareja Peniche Buenfil para llegar Buenfil Fierro. Álvaro Montalbán, Amor en Silencio fue una de las mejores novelas, perfectamente producida, el guión impresionante. Es que ustedes cambiaron la historia de la televisión. Tuvimos la gran suerte de hacer buena mancuerna Eric y yo y poder escribir. Después nos separamos porque fue una cuestión de que vamos a probarnos solos, a ver qué, o si no regresó, así como Viruta y Capulina, ¿no? Vamos, o los Poliboses, vamos a ver si lo podemos intentar solos o regresamos. ¿Tú eras como la escritora exclusiva de Carla Estrada? No precisamente, pero Eric y yo estuvimos con Carla Estrada y luego Carmen Daniels y Jorge Lozano, te acordarás de Las Trillizas, ¿no? Lazos de Amor. De Lazos de Amor, que luego al final pues se queda la gran incógnita de quién de ellas murió, ¿no? Cuando se toca la ceja y hace así, entonces es que se queda la gran incógnita de quién fue la que murió en ese incendio, ¿no? Liliana, yo tengo que decirlo públicamente, tú eres la escritora de la que hasta el día de hoy es oficialmente la telenovela mexicana más exitosa de todos los tiempos. No lo digo yo, lo dice Ivope, la empresa que certifica los ratings, y jamás en la historia de México ha habido una telenovela con esos niveles de rating de principio a fin. No estamos hablando de un final exitoso, no, estamos hablando de todo lo que se transmitió, y me refiero a El Privilegio de Amar. De amar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, esa telenovela es original de Delia Fiallo y se llamaba Cristal. La recuerdo. Pero entonces, cuando me la dieron, a mí, la verdad, pues, no era tan actual, no se veía tan actual. Entonces, tuvimos que, pues, actualizar muchísimas cosas. Había cosas que no correspondían en algunas ocasiones, había que corregirlas. Me acuerdo muy bien que la señora Fiallo no me quería mucho precisamente porque le corregía sus guiones. Yo la entrevisté en aquel entonces y le faltaba para venir a asesinarte. No, y sin embargo yo la puse de nuevo en Los Cuernos de la Luna, uh-huh. Porque volví a subirla a ella porque era original, no era mía, era de ella. Yo simplemente adapté y escribí los libretos actualizándolos, poniendo un poco más de énfasis en algunas acciones, o sea, dejando que la novela tuviera su propio corazón, pero que se ramificara, ¿no? Que todos los demás, los actores tuvieran la misma importancia
claro, no la protagonista. Yo me acuerdo de, no sé si te acuerdas de aquella famosa escena donde llega Elena Rojo y saca de los cabellos a Sabine Mussier del jacuzzi donde está con Andrés García, ¿no? Que fue también otra de las escenas conmocionantes, ¿no? Fue una súper telenovela, pero tú tuviste además el privilegio de trabajar al lado de un señor maravilloso que todos recordamos con profundo amor, el maestro de maestros, el gran don Ernesto Alonso. De eso también te quería hablar. O sea, ya ves que dicen que que hay que buscar siempre una buena sombra, ¿no?, para cobijarse. Yo desde que entré a trabajar con él aprendí muchísimo, si ya llevaba un poco de trabajo y un poco de experiencia, el resto me lo dio él. O sea, era tan impresionante su capacidad de conocer su oficio, que simplemente con tocar el libreto así, decía, está corto. ¡No! O si no, así, lo tocaba así, está largo. O sea, si, lo pesaba en su mano y decía, y efectivamente estaba corto y estaba largo. O sea, ahora sí que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Yo definitivamente lo que soy, lo que tengo, lo que aprendí, se lo debo directamente al señor Ernesto Alonso, inolvidable. Y llegamos a, yo tuve el gran privilegio de no solamente trabajar con él, sino nada más, aparte, de poder ser amigos. Existe la creencia de que los productores tratan muy mal a sus escritores, les truenan los dedos, les hablan feo, los presionan mucho, les dan una vida pésima. ¿Cómo te trataba don Ernesto? No, don Ernesto empezaba porque me decía, mi hijita, o sea, a ver, mi hijita, vamos a... No, y fíjate que yo con ningún productor con el que he tratado, me ha tratado mal, o sea... Hay momentos en que los productores están nerviosos y te piden, por favor, que aceleres porque ya te vas pegando al aire, porque ya ves que les gustaba muchísimo escribir muy pegado al aire. Con el señor Ernesto Alonso no tuvimos ese problema, porque le entregábamos las novelas escritas, ya él aprobadas por él. Por ejemplo, La Otra, ¿no? Amarte Fue Pecado, Barrera de Amor, que fueron también grandes éxitos, los tuvo ya del capítulo 1 al último capítulo, y entonces pudo hacer ya toda su producción y no se ponía nervioso, ¿no? Pero además, mira qué carrera tan más sabrosa tienes, porque saliste a cuadro, la gente te ubica, la gente compró productos hasta medias gracias a ti, y estuviste con don Ernesto en esta parte tan hermosa de su carrera, pero por otro lado, en las telenovelas históricas. ¿Cómo fue hacer esto que hoy la gente no sabe de qué va? O sea, no saben qué es una telenovela histórica porque ya no se hacen telenovelas históricas. Las telenovelas históricas, por supuesto, fueron una parte fundamental para el prestigio de la empresa. De hecho, yo sé que en muchas universidades extranjeras las utilizan como referencia de historia. Pues a mí me tocó hacer fundamentalmente El Vuelo del Águila, que era el Porfiriato, ¿verdad? Que era interesantísimo. Estuvimos bajo la... Pues teníamos el escrutinio de Enrique Krause, y también me tocó hacer La Antorcha Encendida, que era la insurgencia. Y trabajamos muy duro, muy fuerte, teníamos que estar muy atentos a las fechas, qué evento había en cada fecha, y además de todo, el gran ¿qué te diré? Reto era que son historias que la gente ya se sabía. ¿Cómo las atrapabas para que se sentaran, aunque ya se sabían que el 20 de noviembre iba a ser el día de la revolución, o que X evento, que el día del grito de Padre Miguel Hidalgo? O sea, todas esas cosas ya las sabían desde la escuela, ¿no? ¿Cómo teníamos que armarlas de una manera que dramáticamente fueran atractivas, ¿no? ¿Y cómo le hacías? Pues como podía. La verdad, como podía, pues jugando mucho. En el Porfiriato no hubo ningún personaje extraño, externo. Y en la insurgencia sí, en la insurgencia, porque como había huecos entre eventos donde no había pasado nada y luego había otro hueco y todo esto, íbamos hilando con historias dramáticas
que nos inventamos. En esa época estuve trabajando con Marcela, la hija de doña Fernanda Villeli. Entre ella y yo, pues íbamos hilando, y José Manuel Villalpando. ¿Cómo era trabajar con alguien como Enrique Krause? Es como, ¿qué te diré? Como cuando te dicen ahí viene el ogro, ¿no? Y realmente, pues sí, te espantas y lo vas a ver pensando que es el ogro que te va a comer. Pero realmente yo creo que Krause le tiene un gran respeto al conocimiento y a una gente preparada. Krause al principio no creía en mí, definitivamente no creía en mí. Y él dijo que a él no le iban a imponer ninguna escritora ni nada por el estilo. Y sin embargo, la novela dio vueltas y regresó otra vez por varios lados, dio vueltas. No sé cuántos capítulos les hayan presentado, pero regresó a mí. Regresó a mí, digo, lo cual agradezco muchísimo. Krause me dio la bienvenida mucho más cordial. Y trabajamos de una manera muy cordial. Él nos daba toda la asesoría y nosotros lo que hacíamos era dramatizar. ¿Por qué, si escribir una telenovela implica un esfuerzo tan grande, implica un profesionalismo monumental, los escritores de telenovela no son grandes figuras públicas, no son personas importantes en términos sociales? ¿Por qué? Pues yo pienso que precisamente, mira, yo solamente de dos actores he recibido agradecimiento. O sea, de dos actores triunfando ya en el escenario, ya con el premio en la mano, decir Liliana Wood, muchas gracias, entre a todos los que mencionan, ¿no? Pues yo pienso que esta es una cosa cultural, ¿no? O sea, yo tengo la suerte de que me conocen porque fui actriz antes, ¿no? Sí, claro. Y reconocen mis novelas. Pero pues a los otros actores, Carlitos Romero, dudo mucho que si lo ven en la calle vayan a decir, ah, él es el que escribió Las Tres Marías y Rosa Salvaje y todo. Porque no estuvieron en pantalla antes. O sea, quizá porque no ha habido la oportunidad de que la gente los conozca. Y en un momento dado, pues al no conocerlos, pues no se les da el lugar que merecen. Porque sin ni buena historia, no hay buena novela. ¿No? ¿No es cierto? Mira, cuando yo hice Fuego de Amor, Fuego en el Alma, ya no me acuerdo, la de los panaderos. Ah, sí, Fuego en la Sangre, la de los panaderos. Fíjate. ¿Con Salvador Mejía? Con Salvador Mejía, que también fue la última persona con la que trabajé y también trabajé muy a gusto. Fuego en la Sangre eran estos tres panaderos que se roban el corazón de todo el público, con las tres muchachas, los villanos, etcétera, etcétera. Y yo llego a un momento, a mí me habían dicho que eran 300 capítulos, que ya era suficiente con una hora. Pues me mandan llamar y me dicen que la novela está funcionando tan bien y tiene tan alto rating y que está... ¿Te acuerdas que en aquella época se medían los shares también? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces me dicen que por favor le agregue. Y yo digo, pero ya no hay nada que agregar. Sí puedes, tú invéntate, tú. Pues 140 capítulos más tuve que escribir. 440 capítulos duró. A ver, ¿cuánto papel son 440 capítulos? Pues si un capítulo de una hora tiene aproximadamente como entre 30, 32, 35, pues multiplícalo por 440. O sea, ¿cuántos bosques quemaron ustedes? Sí, bueno, lo que sí hacemos es que yo utilizo las hojas por el otro lado también. Lo digo con mucho respeto porque, insisto, no puede ser que alguien se siente a escribir todo esto con ingenio, con talento, con profesionalismo y no reciba un aplauso. Mira, también te quiero decir una cosa que tengo que mencionar porque no todo el mérito es mío. He tenido asistentes, uh-huh. Asistentes que han sido muy valiosos. Por ejemplo, hemos trabajado Orlando Merino, uh-huh. Jaime García Estrada, que han sido, hicimos, nosotros al señor Alonso le hicimos los últimos éxitos trabajando juntos. He tenido también a varios asistentes, a Ricardo Fiallega, a varios asistentes que han estado conmigo
y definitivamente, pues el éxito también lo comparto con ellos. ¿Cuál consideras tú tu mejor telenovela como escritora? Así como que esta es mi consentida, mi legado, la que más amo. Ay, pues yo creo que todas las novelas son importantes, todas te implican un esfuerzo y como dice Jorge Lozano, tú no trabajas para fracasar, ¿no? O sea, trabajas para que le guste al público, ¿no? Pero creo que la novela que dejó, yo creo que dejó, aunque la de El privilegio de amar tuvo mucho rating, etcétera, 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 yo pienso que La madrastra. ¿La madrastra? La madrastra, La madrastra, porque es la historia de una mujer que es acusada de una manera, pues de una manera donde alguien se han reunido este grupo de amigos para señalarla, que ella es una asesina, se pasa 20 años fuera de su país y regresa como el Conde de Montecristo, porque no hay nada escrito nuevo. Claro. Todo está escrito, nada más es como lo cuentes, ¿no? Entonces la madrastra y que después la empiezan a acosar, la quieren matar, empieza y sin perder nunca el dramatismo, la historia de amor, la historia de los hijos, el odio de los hijos. Creo que emocionalmente y hasta con el thriller, pues creo que cubrió muchos nichos. Por eso creo que tenía a niños, adolescentes, a personas mayores y hasta personas de la tercera edad sentadas esperando la madrastra. No, y Victoria Rufo, bueno, te debe mucho porque tuvo una participación increíble, no parpadeaba, tenía una actuación impresionante. Lo mismo César Évora, todos. Memo García Jacqueline, Cantú, que resulta ser el asesino, ¿verdad? Vestido de mujer, como en la película de Vestida para matar. ¿No te afecta que sea un refrito? Finalmente La madrastra nosotros la vimos como Vivir un poco antes, y antes hubo su versión original sudamericana, etcétera, etcétera. Pero etcétera. No, yo me basé en el original. Okay. En el original. Y como tenía un gran corazón la novela, yo lo único que hice fue extenderlo, como te digo, ramificarlo. Casi no tenía historias los jóvenes, entonces se las agregué. Casi no tenían melodramas en algún momento las hermanitas estas que eran Jacqueline y, y Margarita Isabel, y se las agregué. Les hice que no sabía quién de ellas era la madre de uno de los muchachos que tenían adoptado ahí. O sea, agregué muchísimas cosas para darle más... Ahora sí que darle más sabor al caldo, ¿no? Y sobre esto ya se hicieron otras versiones y se han hecho otras versiones internacionales. ¿Qué le pasó a la industria de la telenovela que acabó en esto que tenemos ahora y que no es precisamente lo mejor? Pienso que quizá no fuimos avanzando con el tiempo y con las necesidades del público, que no fuimos detectando que se nos estaban yendo los jóvenes, que ya no. Sin embargo, y tú lo sabes muy bien, lo más clásico y lo más melodramático y lo más parecido a una telenovela es La Rosa de Guadalupe, uh-huh. Y sigue estando desde hace 11 años en primer lugar. O sea, esa es la prueba de que cuando algo se hace bajo los cánones, pero bien escrita, va a triunfar. ¿Qué le quieren decir a Liliana Wood? ¿Qué le quieren preguntar? Aprovechen, por favor, porque ella es una mujer, como dijo hace rato, con un gran corazón, como las historias que ha escrito, como las actuaciones que ha hecho. Y a propósito de gran corazón, te tenemos una sorpresa aquí, en nombre de Adela Micha, en la saga. Gracias. ¡Tus hijos! ¡Pasen, hijos de Liliana Wood! Ahí están. Rápido, porque estamos al aire en vivo y la Paula, gente los tiene que conocer. Te quiero. Atreviesen a estar en su casa, muchachos, quiero, es internet. Te quiero presumir que Paula es la escritora de Julia contra Julia. Mi vida santa, bienvenida. Gracias. Y este es mi hijo mayor, Alfonso. Hola. ¿Qué onda, Alfonso? Bienvenido. Por favor, Alfonso, siéntense aquí juntitos. La gente los tiene que conocer. ¿Cómo viven ser hijos de Liliana Wood? Alfonso. Muchísimo orgullo, la verdad, muchísimo orgullo. Todos los días, yo está... Su carrera la he vivido desde muy pequeño y no ha habido un día que no esté orgulloso. ¿Cómo recuerdas a tu mamá de chiquita?
tú de chiquita? Detrás de la computadora. Detrás de la computadora, y me acuerdo también de ella como haciendo, o sea, trabajando todo el día y luego en las noches tenía que ir a hacer otra cosa y siempre siendo como esta mujer multitask, la verdad. ¿Y si los atendía? ¿O claro, se convirtió en un ogro maligno, así la madrastra? Y le chupaba la sangre. Claro que sí, no, nos tenemos que adaptar, sí, a la vida, sí, como escritora. Ella, pero, ellos pero sí. Pero no nos faltó nada, al contrario. No, todo el tiempo que yo podía, por supuesto, lo pasaba con ellos. Allá está mi otra hija. Bueno. Que es mi hija adoptiva. También es esposa de Alfonso, pero para mí siempre ha sido una hija. Mucho gusto. Y bueno, te decía, yo estaba consciente de que tenía mucho trabajo, de que tenía telenovela, de que a veces tenía que escribir y que simultáneamente tenía teatro, pero por ejemplo, me buscaba los momentos para llevarlos a la playa, para llevarlos a Disneylandia, para llevarlos a donde podíamos en ese momento. Nunca nos faltó. O sea, de que ellos, y que se sintieran que tenían cerca a su mamá, o sea, que no estaban abandonados. Es más, tenemos muchas hojas para dibujar. Ok. Pero, a ver, Paula, tú eres escritora. Yo soy escritora, sí. ¿Heredaste de alguna manera? Pues hasta cierto punto lo mismo, o sea, justo esto de las hojas para dibujar eran la parte de atrás de los capítulos. Entonces, cuando empezamos a leer, pues sí, empezamos a leer los capítulos y empezaste a ver, y veíamos las telenovelas con ella, y empieza a ver como, además en la casa todos éramos muy cinéfilos, entonces también se veía mucho cine, y había muchas referencias, y mi mamá siempre era de, no, yo al final le hubiera hecho tal cosa, y siempre era corrigiendo las películas ajenas y las cosas ajenas, y empiezas un poco a empaparte de eso. ¿Tú también eres escritora, Alfonso? No tengo nada que ver, me gusta escribir, pero no comparto ese talento con ellas. ¿A qué te dedicas? Yo soy empresario, tenemos algunos negocios y bueno, no entramos en detalle, pero mayormente soy mercadólogo, empresario. Excelente, no, de pelos, pero es que además yo creo que la vida te está dando una muy grande satisfacción. Ves a tus hijos bien, claro. Pero además ves a tu hija escritora en un proyecto en el que ahora tú actúas. Y que está triunfando. Porque además lo importante es que está Julia contra Julia, le está gustando a la gente, efectivamente, ella ahora me contrató a mí, ella es la escritora, cuando yo le digo, oye, ¿puedo decir esta palabra en lugar de esta? Y me decía, ¿qué le decías tú a tus actores cuando te querían cambiar los diálogos? ¡Qué mal! Entonces, no lo puedes cambiar, estamos en la misma posición. Yo soy la autora, tú no puedes cambiar nada. Para que la gente entienda, Alfonso, explícales tú qué es Julia contra Julia y ahorita vamos a ver cómo llegó Liliana ahí. Julia contra Julia es un proyecto que inició Paula junto con, supongo, un equipo de trabajo importante en donde, pues, es una telecomedia, ¿no? Una serie en donde me parece es una actriz que viene un poquito en picada y es un poquito viendo las cosas de un lado más sarcástico hacia lo que fue el mundo de las telenovelas en los años 80, ¿no? Tal vez. Se burlan, nos estamos burlando de nosotros mismos, de nuestro sistema, o sea, del sistema Televisa, inclusive nos estamos burlando. Pero muy grueso, y es admirable. Pero nos lo permitieron, ¿eh? Nos lo permitieron, que dijeron, vamos a burlarnos de nosotros mismos para que sea una cosa diferente. No sé si ayer no la viste, pero cuando tengas oportunidad de verlo, hay una escena que verdaderamente a mí casi se me paran los pelos cuando dije, ¡ay! Si reconocen esta escena, ¿no? Entonces, bueno, y como eso, hay muchísimas cosas. Todo está en comedia y a veces llegamos hasta la farsa, pero bien hecha, ¿no? No pastelazos, no tipo este tipo de cosas. Todo en diálogo y en situación. Tú eres la mamá de la protagonista, yo que soy es Consuelo la mamá de Consuelo Duval. ¿Y tú escribiste el personaje de Carmen para Liliana? Éramos un equipo de 5 escritores. Yo era la head writer y éramos 5 escritores y el personaje de Carmen en un principio estaba pensado un poco en mi mamá. Que se inspiró en mí, dice. ¿Un poco? Un poco. Dios, ¿en qué es? ¿En qué poco? Pues es un poco también la exageración, o sea, mi mamá es muy histriónica, pues es el drama en la casa.
Ok, ahora, para que también nos quede claro, Julia versus Julia, o Julia contra Julia, ¿es una producción independiente de Televisa? ¿Es una casa externa? ¿Esa casa externa es tuya? No, no, no. Lo que pasa, a mí me buscan dentro de Televisa, Andrés Cortina me busca. Nos conocimos porque yo llegué con otros compañeros a presentarle un proyecto que habíamos hecho y nos empezamos a entender muy bien, Andy y yo, y me busca para decirme que estaban le querían hacer un proyecto con Solo Duval, justamente como en un tono de comedia, que tendría que ser un poco como con tintes de su vida, etcétera, etcétera. Me presenta Alfredo Ballesteros, que es un colombiano, es escritor, y me pide que nos vayamos a entrevistar con Consuelo, que la conozcamos, y que nos empecemos a tratar de imaginar de qué podría ir un programa de Consuelo. Entonces, fuimos a casa de Consuelo, conocimos a Consuelo, platicamos todo, y Televisa ahora opera contratando, hace el outsourcing para la producción, sí, de su barra de comedia. Entonces, una vez que se estableció que ya se iba a hacer el proyecto, a nosotros nos contrata la productora que contrata Televisa, pero bajo un acuerdo de Andy Cortina. Muy bien. Ahora, ¿qué te dice Consuelo Duval cuando le cuentas que va a interpretar a una actriz en decadencia? Porque, digo, todos tenemos algo de vanidad y Consuelo está hermosa y no sé. A Consuelo creo que siempre le divirtió mucho el proyecto. O sea, de verdad creo que Consuelo entró a Julia contra Julia de realmente entregada. O sea, sí fue como, va, me pongo en sus manos. Y lo aceptó y empezó a leer los capítulos y jamás nos puso un pero. Yo nunca recibí una llamada de Consuelo diciéndome, ay, podrías cambiar esto, no me gusta el otro. Consuelo confió. Y eso se lo voy a agradecer siempre. Liliana, ¿qué días y a qué horas se transmite esto, Julia contra Julia? Se transmite todos los martes a las 11 de la noche, o sea, después del noticiero. Sí, es un horario, tiene que ser un horario para adultos porque, pues sí, como te digo, Televisa ha optado por dar mayor libertad, entonces hasta en el lenguaje hay mayor libertad. Dices cosas que jamás imaginé. Hubiera dicho, no, en pantalla, me las sé y las digo, pero nunca en pantalla. Cuando yo las leía, le decía, ahí lo que le decía, cámbiame esta palabra, y me decía, no, la tienes que decir, Carmen, es que no, tú no eres tú la que la está diciendo, es Carmen, Carmen lo dice. ¿No se te hace precioso regresar como actriz a un proyecto tan bonito, pero además escrito por tu hija? Por supuesto, pues se me hace a veces, hasta me lo pregunto y digo, nunca me hubiera imaginado que yo iba a ser contratada por mi propia hija para actuar mientras lo que ella había escrito. Ay, no, de veras, qué buena onda. Ahora, Paula, ¿tú cómo ves el contexto de la televisión? Porque, bueno, a tu mamá le tocó increíble, era la época de oro de la época de oro. Ser escritor, pues me imagino que implicaba un contrato, una estabilidad, cosas que ya no existen. ¿Tú cómo te mueves en este pantano? Pues es una industria que ha cambiado muchísimo y tiene sus pros y sus contras. Justamente lo que hablaban ustedes hace rato del tema de la censura, es algo que cada vez es más difícil, o sea, digo, más difícil de encontrarte, por así decirlo. O sea, el hecho de que podamos decir todas estas cosas está más abierta. Están mucho más abiertas. Que la empresa permita burlarse de sí misma, también ese tipo de cosas no hubieran pasado en tu época. No, jamás. Pero al mismo tiempo también, pues hay una, o sea, todos, la mayoría de los escritores que estamos en esto somos freelance, entonces estamos saltando de proyecto en proyecto. Yo siempre digo que es como el pasamanos de la escuela, que entonces agarras uno y tienes que inmediatamente estirarte y agarrar otro y luego agarrar otro y así te vas. Y pues sí, es angustiante, pero al final del día creo que es un trabajo muy noble. Es un trabajo que cuando empiezas a hacer carrera, te recompensa. O sea, empiezas a hacer, mi mamá lo sabe, hacer un nombre y te empiezan a buscar. Un prestigio. Pero al mismo tiempo también es una carrera noble, porque en el momento en el que tú demuestras que hay un talento, que hay una dedicación, que hay disciplina, porque eso es lo que más necesitas para este trabajo, te buscan. ¿Cuál es el mejor consejo que le has dado a tu hija como escritora?
Definitivamente creo que el mejor consejo que le he dado... ¡Ninguno! No, es el que yo siempre he tomado para mí también, es siempre respetar la psicología del personaje, nunca traicionarlo. Siempre respetar su psicología, o sea, no por querer salvar una situación y no tener la habilidad de poderlo hacer, traicionar al personaje. O sea, eso me lo enseñó el señor Alonso. Nunca debes traicionar a tu personaje. Y tu personaje tiene que ir, vaya bien, vaya mal, lo quieran o no lo quieran, tú lo debes de sostener hasta el final. Alfonso, ¿tú estás viendo Julia contra Julia? Vi el primer capítulo. ¡Qué hombre tan sincero! La verdad es que sí, tengo pendiente de continuarlo. Y lo voy a hacer. Pero ya está en YouTube. Ya está en YouTube el 1, 2 y 3. Bueno, el 1 y 2. Y vaya, va a estar el 3. Ya están en YouTube. Julia, a mí me impresionan estas estrategias de la nueva Televisa, porque tiene preestrenos, no de un capítulo, de 5 capítulos, ¿sí?, en YouTube. Y esto que están haciendo se me hace muy generoso, muy interesante. Sí. Eso hubiera sido inimaginable, claro, en otros tiempos. Está súper bien. Métete a YouTube para que la, sí, veas. Te vas a reír. Ahora mucho. Vas a tener que hacerlo. Es un poquito lo que decía Paula, ¿no? Esas herramientas que facilitan y que son pros y contras contra la televisión tradicional, ¿no? Quiero pedirles un favor. Claro. Sí. Yo quiero que esto, además de ser una entrevista, sea un homenaje para Liliana. Ay, te lo agradezco. Porque la verdad nos has dado mucho. Muchas gracias. Lo digo como público, lo digo como periodista, lo digo como amigo. Y yo quiero que tus hijos te dediquen un mensaje. Yo quiero que tus hijos hablen contigo y te digan algo. El violín, por favor. No, no. Sí. Vamos a comenzar con Alfonso, que estaba bien inquieto. Y aquí, bueno. No está acostumbrado a las cámaras como eso Paula. Eso me encanta, porque eso le va a dar más autenticidad. No está a esto. Acostumbrado a las cámaras. Las únicas cámaras que está acostumbrada son a las de su esposa cuando lo fotografía, pero ninguna otra cámara. No, pero además es como mi hijo, así como que ya le diste mi trabajo. ¡No! ¡Gracias! No lo quise decir de esa forma, y lo platicamos. O sea, el Julia contra Julia nos gustó mucho. Muchísimo, lo comentamos, nos encanta, simplemente pues por mis cosas no me favorece un poco a lo mejor poderlo ver, ¿no? Pero bueno, acércale el micrófono y mirando a los ojos de tu madre. Regresando al 10 de mayo, dile. Al homenaje que nos pides, digo, la verdad es que yo solamente tengo, si pudiera definirla en una sola palabra, diría que es perfección, o sea, en todos los sentidos. Creo que todo el mundo cuando habla de ella dice, ¡ay, qué guapa está tu mamá! Oye, qué talentosa es tu mamá. Oye, qué exitosa es tu mamá. Y qué gran madre es tu mamá. Y cómo se ha desvivido por darte o por darles lo mejor que ha podido darles, ¿no? Entonces, para mí, en todos sus atributos, no puedo decir más que perfección. Y lo sigo y lo seguiré diciendo. Creo que no hemos visto lo último de ella. Vienen cosas padres. ¡Me le aplauden al señor, por favor! Qué bueno que no le gustan las cámaras. No, ni le gusta hablar con el micrófono. Exacto. Mi Paula, el reto viene. No, bueno. Venga. No, pues la verdad es que creo que todos nosotros te debemos mucho. Ha sido, antes que nada, ha sido muy bondadosa con todos nosotros y nunca te has detenido para preguntar ni de qué van ni para qué van, y siempre la respuesta ha sido que sí. Y por eso es que hemos podido llegar tan lejos nosotros y mucha gente que ha llegado a preguntarte cosas, a pedirte consejos, a pedirte ayuda, porque siempre ha sido así, siempre ha sido dadivosa con todo lo que has podido. Y eso te hace, de verdad, creo que una persona tan bonita como lo que dice Alfonso, pero también como tan bonita integralmente. Y creo que, pues, aquí estamos todos siempre al pie del cañón contigo y estoy de acuerdo que no hemos visto lo último de ti y me enorgullece muchísimo que estés de regreso y que estés contenta y que te veas como ayer que te viste y que decías en qué momento hacer todo esto, pero te diviertes. Claro. Y volverte a ver divertida retomando esta parte de tu carrera que llevabas tantos años descuidada me hace muy feliz. No, pues te lo agradezco. ¡Apláudale, también, por favor! Y yo, en nombre de tantísimas personas que te hemos visto, que te hemos disfrutado,
que hemos enloquecido con tu trabajo. Te quiero dar las gracias, Liliana. No, muchísimas tú gracias. Tú no sabes lo que es la vida de un televidente en este país. Tú no sabes, o mejor dicho, sí lo sabes, y por eso eres quien eres. Nuestra vida es muy complicada, nuestra vida es muy dura, nuestra vida es muy difícil. Tú, a través de esas líneas, tú, a través de esos parlamentos que dijiste, nos regalaste mucha felicidad, nos regalas mucha felicidad, y todavía tienes mucho, mucho que darnos. Así que, en nombre de todos los que hemos visto tu trabajo, gracias. Muchas gracias. Quiero dar unas gracias especiales, si me lo permites también. Así como tú lo dijiste una vez en una foto que nos tomamos los tres juntos, y te voy a decir la persona con quien nos la tomamos, que es Tere Anaya. Tere Anaya es una mujer que es la herencia, como tú dijiste, que nos dejó el señor Ernesto Alonso. Tere Anaya es amiga, es hermana, es madrastra, es madre, es compañera, es guía, es todo para mí en la vida. Es lo que me dejó también el señor Alonso, y a quien le agradezco siempre, que siempre está conmigo a un lado para regañarme, para orientarme, para aconsejarme y sobre todo para quererme. Liliana, ¿qué sigue? ¿Qué vas a escribir ahora? ¿Qué vas a actuar ahora? Porque supongo que habrá temporada 2 de Julia contra Julia. ¡Venga, dinos! Yo, la verdad, no sé si va a haber temporada de Julia contra Julia. Se murmura que sí. Se murmura que sí. Aquí le tengo miedo a esta. Le tengo miedo a esta porque yo ya no sé ni que me vaya a poner de trapecista en un circo o alguna cosa así, si le tengo miedo. Y pues estoy escribiendo una película, estoy por terminar una película con Alejandro Springal. La estamos escribiendo juntos. Creo que nos está quedando bien y ya nada más nos faltan las últimas 10 páginas y dejarla reposar, volverla a leer, darla a leer a los amigos que tengan tiempo. A ti no, porque tú no tienes tiempo, no podemos dártela a leer. Si no, te la daríamos encantado, pero nos acabas de decir que a veces ni puedes ver a tu hijo. Entonces, dársela a leer a los amigos, recibir opiniones y volver a reescribir sobre lo que la gente en quien confiamos nos dé su opinión. Por favor, ya no nos dejes nunca ni como actriz, ni como escritora, ni como nada, ¿ok? Muchas gracias, Álvaro. Amigos queridos, ha sido un placer, un privilegio enorme ofrecerles este homenaje a Liliana Wood. Gracias a Adela Micha por esta oportunidad. Gracias a los amigos de Big Bo Concert por este hermoso foro 19 de la saga Live. Y gracias por estar aquí. No, gracias por invitarnos. De veras. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro programa que los va a dejar con la boca abierta. Que Dios los bendiga hasta entonces. ¡Gracias!